Representantes del Ministerio de Agricultura y el Gobernador Departamental se reunieron con los alcaldes de los 23 municipios de Usulután para afinar detalles en torno a la entrega de los paquetes agrícolas, los cuales serán distribuidos en distintos puntos. Entonces, la regional de, de este programa aquí de la zona oriental me solicitó que. Que convocáramos a los alcaldes para darles una explicación de cómo va a ser el reparto y las fechas de los paquetes en cada uno de los municipios del departamento de Usulután que van a empezar el día 2 de mayo las entregas aquí en el departamento. Pues mire, primero se le va a dar un padrón de, de, para, para, su, para sus municipios y se le va a dar algunas explicaciones de cómo se ha cómo se han escogitado la gente y lo otro que se les va a pedir es que, que colaboren con la logística, o sea, con el transporte para los diferentes cantones. Los alcaldes mostraron toda la disposición para colaborar con la logística, principalmente en proporcionar el transporte para los campesinos que deberán trasladarse a otros municipios a recibir los paquetes como alcalde municipal, dar todo el apoyo necesario en la entrega de los paquetes agrícolas, ya que es una ayuda directa que llega al campesino. Eh, tengo entendido de que se movió el año recién pasado, nosotros lo entregamos en Ciudad del Triunfo, desconozco cuáles han sido las variables que han incidido para cambiar de sede. Pero de todas formas, en el lugar que nos toque, vamos a dar el apoyo logístico a los campesinos con transporte para que ellos puedan llevar sus insumos a sus lugares de origen. Las entregas de los paquetes agrícolas inician el próximo 2 de mayo y solo en el departamento de Usulután serán beneficiados más de 40 mil agricultores. Informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade.